qué nos impulsa a poner en movimiento los elementos? ¿Y a reorganizar nuestro universo? ¿Qué importancia concedemos a la salud? ¿A la alimentación sana y suficiente para todos? ¿Y a la protección de la vida en todas sus dimensiones? ¿Qué podemos hacer para reducir el consumo de energía y proteger nuestro clima? ¿De qué forma podemos conservar nuestra valiosa infraestructura? ¿Cómo combinar el amor y la planificación familiar? ¿Es posible llevar una vida digna de ser vivida a pesar de padecer una enfermedad? ¿También si se sufre esclerosis múltiple? Día tras día, los investigadores nos planteamos todas estas preguntas. Y tratamos de encontrar las respuestas en el mundo de las moléculas. Hemos descubierto la forma de obstaculizar la irrigación sanguínea de los tumores, inhibiendo al mismo tiempo la división celular para detener el crecimiento tumoral. Siguiendo este principio, hemos desarrollado un tratamiento eficaz contra muchos tipos de cáncer y vamos a seguir investigando. Pues todas las vidas son importantes y queremos luchar por mantenerlas. ¿Podemos asegurar la alimentación futura de toda la humanidad? La población mundial está creciendo de manera exponencial, pero no así las superficies cultivables, cada vez más escasas. El arroz constituye el alimento básico de más de 3.000 millones de personas de nuestro planeta. Y por eso trabajamos en el desarrollo de nuevas variedades de este cereal. Gracias a nuestros cultivos mejorados, conseguimos plantas con mayor rendimiento y vitalidad. Aunque nuestro tesoro más valioso es el bagaje de conocimientos de nuestros empleados, pues la obtención de nuevas semillas y la protección de plantas es todo un arte para el que se necesita experiencia e intuición. Materiales innovadores mejoran nuestra calidad de vida. Y continuamente descubrimos sustancias que nos abren nuevas vías. Gracias a la nanotecnología, los productos adquieren propiedades sorprendentes. A través de los nanotubos de carbono, el aluminio se vuelve casi tan duro como el acero, pero mucho más ligero. De nanotubos de carbono están hechas las imágenes del futuro, donde se perfilan edificios que superan la altura límite actual de 800 metros. Como compañía que opera a escala mundial, somos conscientes de nuestra responsabilidad y por ello aplicamos una política empresarial donde la sostenibilidad desempeña un papel determinante. Invertimos en la protección del clima y en más de 300 proyectos sociales en todo el mundo. Dedicamos nuestro trabajo diario a todas las personas para salvar, facilitar
y acompañar sus vidas. Investigamos para una vida mejor, planteándonos hoy las preguntas del mañana. Crear innovaciones a partir de los elementos. Esta es la fascinación de Bayer.